Pues vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir con, sí. con la política. En ciertas ocasiones te hemos leído que la psicología no puede estar desligada de lo político. Queríamos que desgranes esta afirmación y, en, y luego una cosa que nos han dicho también por Twitter, que es que en caso de montarse un partido ligado al conductismo radical, el PCR, vamos, decimos el conductismo radical porque es tu vertiente. Sí. No podríamos decir cualquier otro y ponernos aquí a, a lucubrar. Pero, ¿por qué perspectiva política crees que se abogaría en caso de que se montara ese partido? Grosso modo, obviamente, no somos aquí políticos. Ya, ya, ya. Eh, vamos a ver. Primero, ¿por qué la psicología no puede estar desligada de la política? Porque ninguna actividad humana lo está. Eso para empezar. Ni siquiera la gente que está estudiando física teórica de partículas o lo que sea, lo está haciendo en un, en un contexto ajeno a la política. Puede ser, o sea, eso lo podemos ver desde un prisma un poco banal, pero no por ello menos importante, como es el que, chico, desde el punto y hora en que están financiándose unas cosas y otras no, y las cosas que se financian muchas veces lo hacen por decisiones políticas, pues entonces eh, no puede uno decir que la investigación o que la, la actividad científica está alejada de la política. Porque hay mucha gente que. Que habla como de esta, esa cosa preciosa, limpia y pura, que es la ciencia. Y luego está esa otra cosa pringosa que lo ensucia todo, que lo enturbia todo, que es la ideología. Y no se pueden mezclar nunca. Ya solamente esa afirmación es profundamente ideológica. Eso para empezar. Pero cuando estamos hablando de ciencias como la psicología, que tratan con el comportamiento humano. Cuando estamos hablando de que el comportamiento humano muy a menudo está determinado o influido por variables disposicionales que tienen que ver con el contexto en el que la persona se ha criado, un contexto que está dirigido por intervenciones políticas. Y estoy, de nuevo, en un nivel súper banal, porque estoy hablando de si mete en mano los políticos, es susceptible de ser política. ¿no? Pero ya desde ese punto y ahora. No podemos decir, o sea, no es, no es algo que podamos tener eh, aparte. Luego, habría que ver qué es una ideología. Una ideología es un conjunto de condicionamientos, es un conjunto de reglas verbales también. O sea, es un. Estos comportamientos o estas cosas están condicionadas apetitiva o aversivamente. Por lo tanto, cualquier comportamiento que lleve a conseguir estas cosas va a considerarse o puede adquirir un valor. Autorreforzante o no se va a hacer nunca porque se anticipa un castigo auto-administrado ¿no? o la administración contingente de una estimulación aversiva. ¿Alguien puede decir que no tiene eso? ¿Alguien no tiene historia de aprendizaje? No. Y esa historia de aprendizaje contiene muchos emparejamientos que son totalmente arbitrarios. Por ejemplo, ¿hay algo más arbitrario que? Las chicas se tienen que sentar con las piernas cruzadas y los chicos con, los, con las piernas abiertas. Chistes aparte, es algo absolutamente arbitrario, totalmente arbitrario. Por lo tanto, no obedece a ninguna eh, ley causal. Es que esto tiene que ser así, como por ejemplo, que no es ideológico, que si yo suelto un lápiz aquí se cae. ¿Por qué? Porque eso no depende de nada, no es arbitrario, eso es una cuestión que se da en la propia naturaleza. Ahora nada lleva unívocamente de ser una chica, ser un chico a tener que sentarse con las piernas cruzadas o con las piernas abiertas. Y sin embargo ¿cuántos chicos conocéis que incluso se meten unos con otros y se sientan con las piernas cruzadas de determinada manera? Eso es totalmente arbitrario. Tanto no depende de factores con muchísimas comillas, por favor, naturales, y acaba condicionando el comportamiento con base en contingencias totalmente verbales, lo que viene siendo una ideología. Grandes palabras tipo libertad están condicionadas apetitivamente. Eso también es una ideología. Entonces, cuando uno, como clínico, como sanitario, francamente a estas alturas la diferencia, en fin, eh, tiene delante una persona que te dice que está sufriendo porque está sola, porque no tiene pareja, a mí que alguien no vea ahí ideología y que no vea ahí determinantes políticos del comportamiento, me alarma profundamente. Porque la gente además suele entender que es que si es ideológico o si es político no es importante. Es algo como, como la nata encima de la, de la tarta. Es una chorrada, por supuesto. ¿no? Pero joder, cuantísimo de político hay en eso? Una persona que sufre porque no tiene pareja. ¿Por qué eso es malo? No estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, sino simplemente cómo, has aprendido, cómo hemos aprendido que eso es malo. ¿no? Entonces, ¿el sufrimiento de esa persona tiene una raíz ideológica y política o no? Sin duda. Entonces, ¿Cómo vamos a decir que la psicología no es política? Pero, más allá de eso, no solamente que, que tenga que ser política en su análisis, sino que es política en sí misma. O sea, cuando uno coge el DSM y, y ve, si es que uno no, sé, no tiene a mano nada más fácil para vomitar, pues puedes coger el DSM y echarle un ojito, ¿no? Y ahí lo que ves es la clasificación de comportamientos de forma totalmente descriptiva en anormales y normales. Ya está, lo pueden vender como quieran, pero al final lo que están diciendo es, esta persona tiene un trastorno, por lo tanto es anormal, definamos como definamos ese término. Y eso es con base en qué? En un supuesto criterio de normalidad que no es otra cosa que frecuencia estadística. ¿Qué hay más político, más ideológico, más histórico que lo que se considera normal? Por lo tanto, no patológico, lo que se considera patológico. ¿no? Vamos, yo un ejemplo que, pongo, que suelo poner, de la persona más guarra que conocéis hoy en día se lava mucho más que la persona más limpia de la Edad Media. En, en España, vamos, en otros países o en otros territorios era la cosa un poco distinta. ¿no? Y sería tenido por loco, eh, y utilizo esa palabra con todo el sentido, ¿eh? uh -huh. sería tenido por loco en ese tiempo. Entonces, si la propia, ya la propia idea de dividir los comportamientos en normales y anormales, correctos e incorrectos, uh -huh. es profundamente ideológica. Y de hecho todos sabemos... A nada que uno lea algo sobre estigma relativo a problemas psicológicos, o sea, todos sabemos que al principio todo problema psicológico se consideraba una cuestión, un fallo moral, no un fallo de otro tipo, sino una cuestión de debilidad moral. Entonces, eso, para mí, cuando dicen que hay veces que se ve o se lee. A investigadores, a profesores universitarios en Twitter decir, eh, pues eso, ¿no? que, que la psicología tiene que estar alejada de cualquier ideología. Y dices, madre mía, hijo, que vaya, vaya volantazo, te has marcado. Porque es que o sea, es como la gente que dice ni machismo ni feminismo, ni igualdad. Dices, ostras. Ya eso es un posicionamiento profundamente ideológico. Y en el caso de los profesores o investigadores que dicen eso, un posicionamiento ideológico a favor, por supuesto, de la ideología dominante. Nada más. Entonces, a los que por suerte o por desgracia formamos parte de colectivos que están de alguna manera fuera de lo hegemónico, se nos ponen también los pelos de punta. Eso es... es... Lo único es, pero antes de... Faltaría como esa segunda parte de, de la pregunta. Part... De, en caso de montarse un partido ligado al conductismo radical, ¿por dónde tiraría? ¿Dónde mm. crees tú que tiraría? Pues, claro, es que aquí hay un problema. Mm, que yo creo que, es que no sé si el conductismo sería el adecuado para decidir para dónde tirar. Mm. Porque no es la ciencia la que determina lo que es moralmente bueno, moralmente malo, y por lo tanto socialmente deseable o socialmente indeseable, sino lo que tiene que tener los medios para conseguirlo. Entonces, primero habría que ver qué es lo que queremos. Claro, si tenéis Walden 2, que no es un libro que yo suela recomendar porque me parece un tostón, la verdad, pero es que <laughs> era estupendo en muchas cosas, pero en, pero en escribir ficción... El capítulo de cómo eran las tazas y cómo eran las bandejas, yo me quería morir, ya. O sea, burrus, macho, ya está, ya, ya quedó claro, déjalo, ¿no? Mm. Pero primero habría que determinar qué es lo que queremos. Si lo que queremos es que la gente sea más feliz, que es lo que cualquier persona, cualquier partido te va a decir, que lo que quieres es que la gente sea la más feliz, normalmente con un criterio en el sentido de la mayor felicidad para la mayor parte de la gente, primero habría que definir qué entendemos por felicidad, qué es lo que queremos conseguir, o sea, qué es lo que, cómo la vamos a medir, y luego ya allí utilizar la ciencia del comportamiento para llegar hasta ahí. Entonces, ¿cuál sería la, la postura de un eh, partido conductista radical? Pues yo creo que fundamentalmente no perder de vista nunca el contexto. O sea, sería un partido que, que haría las cosas o plantearía las cosas de fuera adentro. Si queremos conseguir, primero eso ya os digo, habría que determinar qué es lo que queremos conseguir. Queremos conseguir que los niños lean más, pues habrá que ponerlo en según qué contexto. Pero por eso digo, no creo que el, que el conductismo sea, pueda sustituir conductismo como filosofía de la ciencia, pueda sustituir a una política, a, un, a una decisión política o moral. Eh, sí que creo que la ciencia del comportamiento como herramienta es la idónea para conseguir lo que se quiera en el sentido de transformación social.